oportunidad, aprovecho para saludar a la audiencia de nuestra amada región, la región del Magdalena Medio, y en especial aquí a la gente de Puerto Wilches, del sur de Bolívar, y aquí pues a los vecinos de la región de Antioquia. Bueno, José, para nosotros es un placer tenerlo aquí, pues, en nuestras instalaciones de Wilches Online. Hoy hablaremos, pues, es un poco de lo que es su trayectoria como músico, como cantante de género vallenato, y también estaremos hablando, pues, un poco de lo que se viene en el transcurso de su carrera artística. Cuéntenme cómo surgió esto de la música en usted. ¿Hace cuánto lleva usted en la música? Bueno, Ana, pues la verdad, pues desde muy niño, porque esto es sangre. Yo, pues, a la verdad, pues empecé la parte musical en mi pueblo, Bijagual. Luego, pues, llegué a Gamarra Cesar, donde pues estuve acogida en la Casa de la Cultura. Luego, pues, escaló Aguachica, donde estuve amenizando con el mundo Durán, el ciervo Chimenchi, Nahum Bejarano, y luego pues salgo para Barranquilla. Entonces, pues, y luego llego aquí, donde de pronto aquí en mi municipio no hubo la aceptación en su momento, y escaló a Bogotá, donde me doy a conocer con grandes de la música vallenata, como fue Jesús Manuel, Marcos Díaz, los hermanos Naranjo, los Diablitos. Ellos me descubren en la playa, en la Avenida Caracas, con 54. Entonces, alguna de esas agrupaciones le hice el coro. Pero las cosas, pues, no, luego pues pasó algo que se conoció a nivel nacional, y yo pues regreso a Barranquilla, donde ingreso a la Infantería de Marina. Entonces ahí, a partir de ahí, se suspende mi carrera musical, y luego de 18, 19 años, decido retomar el proyecto, pero con un crecimiento espiritual, social, con madurez. Entonces, es lo que estamos haciendo ahora, queriendo hacer un proyecto social con los músicos de aquí, del municipio y de la región del Magdalena, ya que la pandemia nos afectó a muchos en todos los renglones. Entonces, la base que tenía en Aguachica y en Sabana, ahí se integró, porque todo el mundo se tuvo que reinventar. Entonces, la idea es, ahora estamos reinventando, haciendo los préstamos para poder hacer un colectivo de artistas aquí en la región del Magdalena Medio. Bueno, José, para nosotros pues es algo interesante pues saber esto y saber de lo que usted nos está hablando. Y pues claro que sí, esto es una buena idea, pues tratar de crear un colectivo pues aquí en el municipio de Puerto Wilches, porque tenemos en cuenta que pues es una región donde hay mucho talento, pero hay que ser sinceros y pues realistas de que hay falta de apoyo, ¿sí? Hay falta de apoyo. Entonces, pues uno como artista, pues, ¿qué le queda? Pues buscar pues sus propios medios para poder pues así influenciarse y poder, como quien dice, avanzar en el mundo de la música. Pero bueno, cuénteme usted, ¿cuánto lleva en la música, José Can, José Can, perdón, cuánto lleva usted en la música? Vuelvo y digo, pues, inicialmente en mi adolescencia, hasta la edad mayor, yo trabajé 7 años en la música. Luego, pues, hubo el receso de 18, 20 años, y ahora pues llevamos con este proyecto 3 años. 3 años que me decidí con todo, y ya había una gran aceptación en el sur de Cesar, en el sur de Bolívar. Y hay muchos proyectos que en medio de la pandemia se iban a realizar, pero todo se congeló, y respetamos el autocuidado, porque primero la vida y la vida
de nuestra familia. Sí, claro. Primero que todo, pues hay que ser conscientes, pues que todo esto de la pandemia, pues ha dejado, pues muchas personas afectadas, familiares, y también a, como quien dice, perjudicado también al gremio de los artistas, ¿sí? ¿A usted en qué parte lo afectó, pues esta pandemia de Josecan? Pues musicalmente el año pasado, pues de tanto sacrificio, sacamos el proyecto Un Sueño Grande, en el cual pues teníamos tantas ilusiones y tantas expectativas de darnos a conocer, pero como reitero, ya lo dije, todo se tuvo que posponer. Se congeló. Laboralmente, pues yo pues era empleado de la Gobernación de Santander durante 17 años, 4 meses. Fui desvinculado. Entonces, pues eso me afectó la economía, pues. Y llegué aquí a Wilche por lo mismo, porque uno por fuera está bien cuando tú tienes tu empleo. Y esta situación me hizo perder llegar aquí a Wilche. Entonces aquí nos estamos reinventando en el comercio con una pequeña tienda. Es lo con lo que estamos dependiendo en estos momentos. Sí, así es. Y bueno, Josecan, ¿cuántas producciones musicales como tal tiene usted en los medios, en las plataformas digitales y YouTube y todo eso? Bueno, profesionalmente una. Dije pues que en los años anteriores estuve con varios artistas, pero no sé si hayan archivo al respecto, pero ya como solista, la primera del año pasado, y ahorita pues estamos trabajando una en alianza, pues Las Aguas de Vilico, Guaripara, Huachica. Entonces, pues la estamos trabajando muy despaciosamente, dependiendo del factor económico. Entonces, vamos a ver si Dios nos permite terminar, y muy pronto, pues se la estaremos dando a conocer. Bueno, sí, también es bueno pues saber de que el artista Josecan, pues como tal ya tiene dos canciones profesionales en su canal de YouTube. ¿Cuáles son los nombres? ¿Cómo aparecen? ¿Cómo la pueden buscar el televidente? Bueno, del trabajo que se lanzó el año pasado, Un Sueño Grande, se desprendieron canciones como La Mujer de Mi Vida, que fueron grabadas en Sabana. Está Me Hizo Fuerte, y por ahí hay unos video líricos que se llama pues Llegaste a Mi Vida, Un Gran Amor y o sea, será. Esas son las canciones que pueden encontrar. Me gustan como Yo sé Can y Yo sé Came. ¿Cuántos años tiene usted, Josecan? Hablemos un poco, vamos a meternos pues en la parte confidencial. ¿Cuántos años tiene usted? Esto más que todo es como una charla, como un diálogo de amigos. Quiero que pues todos los televidentes pues tengan en cuenta de que básicamente Wilches Online es una plataforma digital donde pues básicamente vamos a dialogar más como amigos. Aquí básicamente todo va a ser improvisado, aquí no vamos a tener ningún cronograma de preguntas, todo va a ser improvisado, donde vamos a hablar pues del crecimiento, ya sea artísticamente, económicamente o de cualquier forma que esté creciendo la persona, pues de eso se trata esta plataforma digital Wilches Online. Entonces hablemos un poco de eso. Josecan, ¿cuántos años tiene usted? Vamos a hablar de eso. Soltero, casado, viudo, ¿cuántos hijos tiene? Hablemos de eso. ¿Cómo le ha ido un poco usted, pues, en las cuestiones del amor? Quiero que hablemos un poco, pues, de sus canciones, lo que son Me Hizo Fuerte y La Mujer de Mi Vida. Quiero que nos cuente un poco de dónde nacieron estas canciones, a qué se refieren y todo eso.
Bueno, pues empezando por la primera pregunta, ¿qué edad tengo? Tengo 26, no 20. 26, o sea, 20 años. Y bueno, y las canciones, pues claro, son vivencias, por supuesto que son de mi autoría, son vivencias de mis relaciones. Unas han hecho amarga, otras han hecho dulce. Entonces, pues, eso es lo que hace el artista, el compositor, el que escribe, pues, darle vida a sus historias, darlas a conocer a través de la música, porque entendemos que el vallenato es un folclore expresivo, lírico, entonces, pues, costumbrista, afectivo, y ahí uno, pues, expresa mucho las emociones. Entonces, pues, cada canción ha hecho una vivencia de mi vida, y vienen muchas. Entonces, pues, es lo que te puedo comentar ahora. Bueno, quiero que nos cante un pedacito de la canción La Mujer de mi Vida. Queremos escucharla. Acapela, A acapela. capelazo. Vamos a encapar una capelazo acá. De nuevo, por supuesto, para eso estamos. Ese día cuando llegaste a mi vida, yo pude ver que mi alma toda cambió. Entonces, esa es la canción de mi vida. Y la otra, me hizo fuerte. La canción me hizo fuerte. La verdad es que estoy bloqueado en este momento. Si es nervio, se me han olvidado las canciones. Bueno, Josecane, cuéntenos, soltero, casado, viudo, comprometido, noviecitas, ¿qué? No, pues, de todo, pues. Tuve muchas novias, fui casado, me separé, luego intenté dos relaciones en el camino, pues, en el momento, pues, comparto con una hermana bolivariana, la cual le agradezco mucho porque hemos hecho afines. Es una gran mujer, respetuosa, carácter, y una gran compañera. Y estaremos juntos hasta que Dios nos lo permita. Y tú me preguntaste cuántos hijos. En ese recorrido, pues, bendita sea la hora, hay Siete hijos. siete hermosos hijos que son mis motores en medio de las adversidades. Pues sí, eso es lo importante. Lo importante es que pues los hijos pues más hermosos que uno tiene y pues es el motor que le da fuerzas a uno para uno seguir adelante y luchar por sus sueños y por sus metas. Dígame, cuéntenos, ¿qué se avecina para su carrera artística? Bueno, pues ya pues lo informé, pues estamos trabajando en la Sagua de Rico y Villa un proyecto Nueva Ola con una gran fusión con artistas profesionales, y lo estamos trabajando con las uñas, y estamos hasta haciendo préstamos y con los aliados que siempre nos han ayudado, los patrocinadores. Entonces, pues, estamos haciendo, pues, esos contactos para que ellos nos sigan apoyando y poder mostrar nuestro proyecto, y porque hay muchas canciones nuevas que se están componiendo, que me están pidiendo para ayudar, y no he tenido la oportunidad de irme a mostrar mi álbum, mi portafolio de composiciones. Y bueno, y aquí en Puerto Wilches tú me has dado la oportunidad de grabar unos covers que estamos arreglando, como es el Padrino de lo sacamos en una versión Nueva Ola, una propuesta, pues, parrandera, Me Vas a Extrañar del Binomio de Oro, y vienen otros covers, creo que te puedo informar. Bueno, eso es súper bueno, José. Bueno,
Háblenos usted con qué artista de música vallenato le gustaría grabar, pues a un futuro, qué artista le gustaría grabar. Me gustaría tener oportunidades con Beto Zabaleta, con el gran Martín Lira, pero no está, pero me gustaría con Elber, con el del Dayan. Me gustaría con Iván Villazón, con Giancarlo Centeno, y bueno, y con todos los que Dios y el destino me lo permitiera. Bueno, eso es bueno que pues impulse por esa línea de la nueva ola. Tengo entendido pues que gusta la nueva ola. Bueno, yo creo que aquí me están escribiendo que quieren escuchar algo. A ver, ¿qué les va a cantar usted pues a los que están aquí viendo el en vivo, a los que están aquí conectados en la página de Wilches Online? Ellos quieren escuchar algo, no sé. Bueno, podemos a capela vamos un mosaico. Bueno. Se antoja el DJ y siempre que llego pone el mismo disco, como si supiera que justo el mensaje va directo a mí. Ve a quien me acompaña, que no es la muchacha que causa mi pena. Tengo que olvidar que salgo para olvidar, si fuera de a postre, si me hiciera verme, le haría un disparate, yo me fuera a duelo con ese señor, me deja en el aire, me daña la noche, y hasta pierdo el hilo en la conversación, porque no me quita esas canciones lindas que llegan a mi alma un momento fatal, si quiere le pago. Si quiere le pago para que no las borre y las ponga de ahí. Yo no sé por qué me pasa a mí, porque a otro no le puede pasar. Yo no sé por qué me pasa a mí, porque a otro no le puede pasar. Tú me inspiras y tú me inspiras tantas cosas bonitas y hermosas. Te confieso de que me haces ver la vida más linda y hermosa, me hace sentir un niño con tu sonrisa. Cada vez que te veo, me haces pecar. Mil veces he jurado romper contigo, pero también mil veces quiero en pasar. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba. No son como yo creía. ¿A dónde estabas, cariñito mío? ¿Por qué razón nunca nos encontramos? ¿En dónde estabas que yo andaba herido, buscando una mano para ser curado? Yo no pensé que iba a ser tan lindo darte un besito y tenerte en mis brazos. Ahora sé que todos mis motivos son de quedarme por siempre a tu lado. Mientras que tú en las fechas especiales te olvidabas de mí, la otra persona con simples detalles alegraba mi corazón. Mientras que tú con palabras groseras te alejabas de mí, la otra persona decía: te extraño, hoy quiero verte, mi amor. Poquito a poquito me fuiste perdiendo y ahora que reclamas. Quisiste que fuera el payaso de tu circo y no me da la gana. Vean qué vaina rara, ahora que no quiero, si quieres conmigo, ya no me interesa, coja su maleta y busque su camino. Ábrete que ya encontré la que a mí me gusta, ábrete porque contigo no quiero nada, más nada, lo que no sirve se bota para toda la vida. Dios te bendiga, no insista, no hay más palabras. Y no creas que hay amargura aquí en mi corazón, porque quien debe amargarse es aquel que por su amor. Bueno, ya ahí está la primicia. José, José, Uf, tenemos una perla en bruto acá en nuestro municipio de Puerto Wilches, buen cantante vallenato.
Bueno, mi gente, pues yo creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Pues aquí tuvimos en primicia pues a Josecan, artista vallenato del municipio de Puerto Luis Santander y el Magdalena Medio. Esto es algo de lo que se viene pues con él, porque yo sé que se van a venir muchas más entrevistas y muchos más programas, porque pues estamos tratando de abrir un programa que se llame Tardes Vallenatas. Y pues la idea es pues que Josecan se encargue de ese programa, para entrevistar pues artistas y todo eso. Entonces, pues, no siendo más, espero que todos tengan un feliz día. 4:20 de la tarde. Amigo José Can, muchísimas gracias. Gracias por visitar las instalaciones de Wilchester Online y gracias a todos los televidentes que están ahí en vivo. No, gracias, Tiara, gracias por esta oportunidad, porque por estos medios se da a conocer uno en su región donde no lo conoce, y aprovecho para decirle a todos nuestros líderes, mandatarios, culturales y empresarios que apoyen el folclore, porque hay un gran semillero, y es la plataforma en que se puede minimizar el óxido social, dándole las oportunidades a los grandes talentos en la parte musical, deportiva, escritores, pintores, y muchos empresarios jóvenes. Entonces, pues gracias por su tiempo, que Dios me le bendiga, y sepan que todo en el nombre del Señor Jesucristo sale a flote. Bueno, amigo José Cane, también muchísimas gracias por venir y pues esto es todo por hoy. Un abrazo súper fuerte y bendiciones aquí de parte de Wilchester Online, amigazos. Amén. ¿Qué tal?